día, como dice ahí, vamos a ver como un ejemplo de lo que es ya. Hasta ahorita hemos visto cómo crear un proyecto, cómo se manipula algunos comandos, lo que es el preview, lo que es el program, el DSK, el background, y cómo se graba, cómo se pone en streaming. Hemos analizado un poquito la interfase. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se opera un proyecto. Vamos a ver también más adelante el Chroma Key. El TriCaster puede hacer Chroma Key. Vamos a ver cuál es el procedimiento para hacer el Chroma. Y vamos a finalizar revisando algo introductorio sobre los sets virtuales y cómo funciona un set virtual. Para empezar, como comenté antes, vamos a ver un ejemplo de una producción en vivo. A continuación, veremos un video que resume muchas de las funciones que hemos visto previamente y nos mostrará más opciones que nos servirán para nuestra producción. Entonces, en este video que voy a poner ahorita, vamos a ver ya muchas de las cosas que hemos visto previamente ya en ejecución. Entonces, vamos con el video. Si no lo escucharas, cualquier cosa me avisas nomás, Aarón, y yo voy a ir explicando más, porque creo que está en inglés, voy a ir explicando algunas cositas. Ya, profe, de acuerdo. Now that we have everything configured inside of the TriCaster, we're ready to take a look at an actual live production. Let's look at the switcher and the downstream keys available in the TriCaster. The live switcher interface is located here in the TriCaster, and the same controls exist here on the 450 control surface. Ya, eso primero que dice es importante. Cómo los controles que uno ve en la interfase, que uno ve en el monitor, también están en el tablero. Es decir, con un mouse uno podría ponchar las cámaras directamente. No necesitaría el tablero. Pero el tablero obviamente lo hace más cómodo, más profesional. Por eso es que nosotros tenemos nuestro tablero en la universidad. All the controls that you need to run your live switch right at your fingertips. Now, as we look at the switcher interface itself, there's a program bus, a preview bus, and a utility row which can be delegated for four different uses. It can be an effects row, it can be the source selector for DSK1 or DSK2, and it can also be the selector for what's going out of the auxiliary video output. Now, over here we have our transition controls, and again, the transition controls are here on the control surface. O sea, como ves, Aaron, los mismos controles que están en la pantalla están en el tablero. Desde cualquiera de los dos lados se puede operar. And over here we have the transitions themselves for the background, and then the transitions and the controls for both of our downstream keys that are available in the switcher. Now, as we look at the switcher itself, you can see the four live inputs on the switcher. You can see that we have our two network inputs, the two digital disc recorders, the graphics player, a frame buffer, and then there are four virtual inputs, and we'll talk about those in just a little while. Now, of course, as you run a switch, you can run the switch either from the controls here on the interface or directly here from the control surface. And, of course, you can cut between two sources. Of course, you can do crossfades between those two sources as well. Lo que está mostrando ahí, como puedes ver, Aarón, es lo que está mostrando es cómo para pasar de una toma a otra, no siempre es por corte. Puede haber una transición, puede haber una disolvencia, puede haber algún efecto. Y uno selecciona el efecto que quiera poner entre toma y toma. And the TriCaster features a variety of transitional type effects.
at things like trajectories. And right here on the control surface, you do have the ability to select from the effects that you currently have loaded. Now, of course, you can always pick up the mouse and you can click on any one of these effects to load that effect. But you also have the ability to use your selector knob right here. And by twisting the selector knob, you can choose the effect right from the control surface. Now, you also have the ability to control the speed at which these effects run. And right now, I'll just run the effect and... Esto es importante también lo que explicar, que uno también no solamente puede poner el efecto que quiera, la transición entre una toma y otra, sino controlar la velocidad. Por defecto, el TriCaster viene con... Si uno, por ejemplo, hace una disolvencia, la disolvencia suele demorar un segundo entre que pase de una toma a otra. Pero uno podría hacer que sea 15 cuadros, por ejemplo, medio segundo, o podría ser que sea 3, 4, 5 segundos. Depende, uno puede controlar también la velocidad de las transiciones. Eso es lo que está explicando acá. This is the default medium speed. So you have slow, medium, and fast available right here. And again, the slow speed is much slower, and the medium speed is a little faster, and fast is much quicker. Now, instead of having to grab the mouse to get to these presets, there is a rate knob here in the transition area on the control surface. And you can spin that, and that will give you a speed. It could be the preset, but you could go faster than fast, or slower than slow, or in between medium and fast. You can really dial in pretty much any speed that you want. But if you want to get back to the presets, this knob also acts like a button, and pushing the knob will cycle you through the presets that are available for the speed of the transition playback. Now you also have the ability to play these transitions forward and to play them in reverse. If you click on the effect that you want to use, there's a little gear right here, right over the top of your effects row for the actual transitions for the background. And you can see by clicking on that gear, you have the ability to set the effect up to run either forward or reverse. You also have the ability to run this effect in the ping pong mode. And this is going to change the direction of the effect each time you run it. First. Bueno, y lo que está explicando es cómo a los efectos se les puede hacer que entren o salgan. Se le puede dar cierta dirección, cierta orientación, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahí es uno de los efectos es que la cámara, un video, por ejemplo, entra de frente, ¿no? Pero en lugar de eso podríamos hacer que la toma salga y aparezca el video. O sea, uno le puede dar una dirección también al efecto, variar un poquito el efecto. Time you run it, runs forward. Second time you run it, runs in reverse. This is great for flying on and flying off an instant replay or something along those lines. Now, these are not global settings. These are effect by effect settings. So you can literally set some effects to run forward, some effects to run backward, and some effects to ping pong. And again, it's on an effect by effect basis that you can do that. Now you can also load up other effects. There are a large variety of effects that come with the TriCaster. And again, if you want to replace one of the effects that's currently loaded, you simply click on an effect, click on the gear, and then go to the pop-up and say you want to browse. This is going to load a media browser showing you all of the effects that are available for use in the TriCaster. You can simply find the effect that you want to use. I'm going to come down here to trajectories, and we'll do a nice stretch and fade up from the bottom here, and now that effect is ready to go. Now that seems to be running a little slow, so again I hit my rate button here. Now I'm running a little bit faster. Hit the rate button again. Now I'm running at the fast speed. So again, very easy to adjust your effect speed from the rate knob right here. Now you can also adjust whether the effect is running forward or backward from the control surface as well. The selector knob that allows you to select which effect you want to use is also a button. And if you push down on that, it reverses the direction that the effect is currently running. And you can see on the interface that it changes from reverse to normal when you push that button. Now you also have a T-bar both in the interface and on the control surface to be able to run effects as well. You can left click and drag on the T-bar inside the interface. Eso, bueno, como están viendo ahí pues en la gráfica, en el video, es lo que les digo, ¿no? O sea, la palanquita que uno ve en el tablero la puede operar, pero también puede hacerlo desde acá.
con el mouse jalar la palanca. Y ahí uno le va a dar el tiempo que quiera al efecto que haya puesto. Or you can manually grab the T-bar on the control surface and manually control these effects. Now, one of the interesting things about the T-bar is you do have the ability to delegate what it's going to do. Now, there are also two downstream keys available. Right over here, down along the bottom, we're working with the transitions to go from preview to program, but there are also downstream keys right above it. Now, these downstream keys can use any input coming into the TriCaster. Ahora, los DSK que está explicando ahorita es cuando nosotros queremos poner de repente una foto, un título, algo que vaya en el logo de nuestro programa, algo que vaya inserto en el video. Entonces ahí va a explicar cómo es que esos insertos también pueden entrar con efecto, también se puede calcular la velocidad con que entre. As a source. For instance, you can use the utility row to choose what source you want for each of the downstream keys. So you can click on DSK1, and right now we're using the graphics player for DSK1. Es lo que está haciendo es asignar, decir que para el DSK1 entre la gráfica que él haya esté seleccionando. And if we go to our graphics player, we have our title queued up there. And for downstream key 2, we're using our frame buffer. Now the TriCaster has a series of frame buffers, and this is an area where you can copy an image or a title and then point the downstream key at that. It separates it from the graphics player, so no matter what's selected in the graphics player, you always know what's going to come up on the downstream key because you have sent that to the frame buffer. And you can change the frame buffer at any time during your production. El frame buffer, lo que explico ahorita, es funciona como si fuera un canal extra de gráfica, digamos. Entonces, si nosotros queremos asignar un logo, por ejemplo, en DSK1, podemos asignar un título en el frame buffer, por ejemplo, ¿no? No funciona como si fuera un canal más de gráfica. Let's go ahead and bring both of the DSKs up over program out. Now, there are independent controls for the downstream keys here. There are also controls on the interface for both take. Exacto, se puede controlar desde acá el inserto de estos logos o títulos o desde esta parte, ¿no? Dependerá si uno quiere usar el tablero o si quiere usar la interfaz con el mouse. And auto for each of the downstream keys. So you can either click on these with the mouse or again from the control surface, we can just hit take and we can bring both of those downstream keys up. Now again, you do have the ability to use transitions to bring the. Ahí ven cómo entra y sale los títulos con el efecto que esta persona ha seleccionado previamente. It goes on and off the screen, and it's the transitions listed right here. So you can, again, all the same techniques work that we use to load and manipulate the transitions down below, except for the fact, when you're using a downstream key, your transitions are automatically always in ping pong mode, because you're always going to fly that graphic on and then fly it back off with the same motion. So that happens automatically for you within the TriCaster. Now, one of the great things about any of the inputs in the TriCaster is that you can crop, scale, position, and rotate it. Esto que voy a explicar es muy importante también. Nosotros, por ejemplo, ven ahí que está el logo de NewTek, por ejemplo. Pero de repente no lo quieren poner ahí pues a la mitad de la pantalla porque les malogra la imagen. Entonces, uno puede achicar el título, ponerlo en una esquina, hacerlo rotar un poquito para que sea mejor. Lo que uno quiera mostrar, ¿no? Pero digamos, el TriCaster nos da esa opción de modificar y cambiar de posición la foto, el logo, el título que hayamos puesto. Vamos a ver cómo lo hace. So we can take our overlay here, which is on DSK number 2, and I've got a positioner area of the control surface right here in which I can select what it is that I want to modify, and I'm going to say I want to modify downstream key 2. And now you have the ability to scale that down. Again, with the joystick, I'm turning the joystick like a knob, like a volume control, and that's scaling it. And then just pushing the joystick up into the corner. We also have the ability to rotate, so we can rotate that graphic around a little bit. And there's also a crop control there as well.
You do have a reset button, so you can reset both of those variables. And again, the reset button only resets whatever is currently selected. So if you want to reset everything, you've got to hit reset for all of the variables. Now, if you want to be able to do those adjustments from the interface, you've got this little crosshair right here next to the gear. And if you bring that up, you have all... O sea, lo mismo que se puede hacer con el joystick de mover, de achicar, de cambiar el ángulo del logo, se puede hacer con estas gráficas que va a mostrar ahorita. All of the same controls right here that you have on the control surface. So again, we can move this around, we can scale it. Now, when you're working with the controls on the interface, I would recommend working with the icons, not trying to scale the individual axes here. So just click right on the icon and you can just use the mouse. We can rotate that around a little bit. We can scale it up and down. And you have all the same controls right here on the interface that you have on main out. Now, it may be that you want to be able to set this up before you take it live, and you may already be live, so we can't set these graphics up, size and scale them and so forth on program out, but that's okay, because all of this can be done on the preview monitor. So if we have DSK2 set up, yet we're not going to it yet, notice if I grab the positioner, you still see it, and it's only on preview. So I still have the ability now to scale this down, and of course I can take preview and I can put the same thing on preview and program, and now I'm seeing exactly where it's going to be when I bring that downstream key up. I can do my positioning and my rotation right here on preview, and then we can bring that up, and it's exactly where I want it to be the first time, every time. Now you can do a lot more than just stills and titles with these downstream keys. You also have the ability to do full motion graphics by using the DDR as the source for the downstream key. Now here in the DDR, I have a video clip that... Eso es interesante también, que no solamente se puede usar en los DSK para insertar títulos, sino gráficas y movimiento. Y para eso se necesita el DDR, que es el espacio donde se almacenan los videos. Vamos a ver cómo lo hace. It has alpha channel in it. I'm going to tell DSK1 to use DDR number 1. Now, I'm also going to turn on autoplay and single in the DDR, and this is important. We only want the one clip to play. That's why we've turned single on. It'll just play the one clip and stop. And autoplay is turned on. The way autoplay works is anytime you switch to the DDR, it will automatically start playing. And when the clip is done, it'll automatically switch back to whatever's on preview and cue up the next clip. But this works even if you've attached that digital disc recorder to the downstream keyer. By activating the downstream keyer, if autoplay is on, it'll automatically start playing that DDR and your full motion graphic will appear right over the top of program out. Now this full motion graphic was created in Lightwave, but these graphics can be created in any package that can create a video clip with alpha channel. So if you already have a graphics package that you're currently using, that can easily be imported into the TriCaster and used in the TriCaster's workflow. As you look at the T-bar, you'll see that there are four buttons above the T-bar. And these buttons are on the control surface as well, but only the first three of them are here, and then the fourth fade to black is down here. These buttons allow you to delegate what the T-bar is going to do. So, for instance, if it's on background, you're simply going to do a switch between whatever's on program and preview. That is our... Eso que está explicando es muy importante, que estos selectores de background, DSK1 y DSK2, van a determinar qué es lo que hace esta palanquita. Si está en background, va a ir de una cámara a otra. Vamos a poder hacer el ponchado de las cámaras. Pero si está en DSK, va a insertar lo que está asignado en ese DSK. Si está un título, vamos a poner un título. Entonces, antes de mover la palanca, hay que ver bien en qué está seleccionado. Porque de repente queremos poner la cámara 2, por ejemplo. Ponemos la palanca y en lugar de eso entra el título. ¿Y eso por qué es? Porque no está en background. Todo lo que es cámara tiene que estar en background. Our background layer, what's happening between program and preview and any transition that's happening, is our background layer. Now, we'll go ahead and choose a trajectory here. So again, we're just going from preview to program.
Now you can also delegate the T-bar or the auto button to run the downstream key. And we're going to go ahead and set our downstream keys back up. And what I want to show you is the preview monitor, as soon as I set this to downstream key number one, the preview monitor. Lo que estamos viendo ahí es que cuando uno selecciona el DSK en este caso se le asigna un título, que es este de acá, el nombre de la periodista. Entonces, cuando uno selecciona acá el DSK, lo que se va a poner en preview no es una cámara, sino el nombre. Y una vez que uno quiere que ese nombre salga en vivo, recuerden que este recuadro a la derecha es lo que se está viendo en vivo. Ya lo hace con la palanquita o con uno de estos botones. Monitor gives you a real-time look-ahead preview as to what's going to happen. So, if I only have the downstream key attached to the T-bar, when I pull it down, the downstream key is going to be brought up on program out. So if you look at preview, you can see that it's showing us exactly what's going to happen when we pull the T-bar. I pull the T-bar, the downstream key shows up. En este caso no entró por disolvencia, sino como han visto por un efecto, porque él ha seleccionado previamente ese efecto. Now preview shows no downstream key because it's still selected and delegated, so if I was to run that T-bar again, it would take it off, a true look-ahead preview. If you select downstream key 2, you see the second downstream key. And again, pull the T-bar, it comes over program, now preview is empty, it's a true look-ahead. You also have the ability to assign multiple things to the T-bar or the auto button. You can delegate multiple processes to happen in one use of the T-bar or the auto button. You can do this by pushing the first button and holding it and pressing the second button. Ahí lo que va a hacer es poner en previo lo que está en DSK 1 y lo que está en DSK 2, o sea, dos títulos distintos. Y usando la palanquita una sola vez, puede ser que aparezcan los dos títulos al mismo tiempo. So, I held down DSK 1 and pressed DSK 2. Now they're both delegated to the T-bar. If you look at preview, you can see both of the DSKs on preview. We pull the T-bar, it's exactly what we get. Both of the DSKs coming in. If you want, you can do all three. The background, DSK 1 and DSK 2. Now you see on preview. Eso es otra cosa que se puede hacer. Se pueden seleccionar los tres, el background, DSK 1 y DSK 2. Y hacer que entre la imagen, en este caso es del partido de fútbol americano, con los títulos. The background video is going to change, and both of the DSKs will be brought up. It's always going to show you exactly what you're going to get when you pull the T-bar. The last button is fade to black, and you need to really understand what this button does. When you hit fade to black. Esto, por ejemplo, que va, por si acaso, esto que voy a explicar es que hay un botón que se llama fade to black, es decir, irse por fade, por disolvencia, a negro, tanto video como audio. Personalmente no recomiendo mucho usar esto. En un canal, en una transmisión en vivo, nunca debe irse la señal a negro. Pero, en todo caso, lo ponen como una opción. De repente, no es para un programa que salga en vivo, de repente se está grabando y quiere indicarse que ahí terminó toda la producción. Puede ser. Pero nunca lo hagan en vivo porque, como les digo, nunca se ve en una transmisión en vivo de cualquier canal, nunca se debe ir la señal a negro. Pero es una opción que les da esta máquina también. And we pull down on the T-bar. It fades everything. It fades any graphics. I'll bring some graphics up here. And again, fade to black fades down all the downstream keys. Even the audio gets faded out completely. Now, this is a layer on top of everything else in your TriCaster layer. You've got background, then you've got DSK1, then you've got DSK2, and then fade to black over the top of the whole thing. So what you might do, now that you're faded to black, you're going to say, hey, I want to go back to a background switch, and I want to switch to what's on preview. Well, you can see that our preview is black, and the fade to black button is now blinking because it knows that if I do this transition, it's not going to do anything. It's still going to be faded to black. Before I do a background transition, I have to click on fade to black and I have to remove fade to black, then go back to my background switch and continue working. So you've got four layers, your background layer, DSK1, DSK2, and then fade to black on top of the whole thing. And you've got the ability to delegate
the T-bar, or the auto button for any of those functions. You can also use any of the live inputs in the downstream keys, and this is great for doing a picture-in-picture effect. For instance, we're going to go ahead and select DSK1 as input number 4. Ahí lo que va a enseñar es cómo en el DSK no solamente se pueden asignar títulos o fotos o logos, sino también la imagen de una cámara, y eso es lo que se conoce como picture-in-picture. De repente la periodista está comentando una jugada, por ejemplo, de este partido de fútbol americano y quiere que esa imagen del partido aparezca a su costado, pero sin irse ella. O sea, dos imágenes al mismo tiempo. La de la periodista y la del video. Eso se puede hacer también con los DSK. And now I'm going to go ahead and put preview and program up. And again, we're going to go ahead and select DSK1 with our positioner, and as I start to position it, you can see there's input number 4. I can scale it down, put it over here in the corner, and rotate it around. And then again, when you activate that, it's exactly what you want the first time, every time. You also have the ability to customize the switcher interface to match your production needs. And you can relabel both the buttons on the switcher and the monitors that are associated with those channels of the switcher. On any button on the switcher, you can right click and select rename. And you get two options, the option to rename the monitor and the option to rename the button. So you have a lot more room on the monitor. Eso es si ustedes quieren personalizar su proyecto y pueden cambiar algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, acá no se llega a ver, pero dice cámara 1. En lugar de cámara 1, pueden poner el nombre del camarógrafo, nombre tal, por ejemplo, ¿no? O sea, el Tricaster les da la opción de que puedan personalizar bastante su proyecto. Again, if I wanted to put Kiki's camera, Kiki camera, on the preview monitor, and I'm going to go ahead and rename the button just as Kiki. Now you can see that the button is labeled Kiki, the monitor here is labeled Kiki's camera, and this has also been relabeled on our multi-viewer. And if you go into one of our virtual input setups where there's another switcher, it's also been renamed in this switcher. So the renaming of any of the buttons or any of the monitors within the interface is propagated throughout the entire interface automatically. Some of the functions that you can do here from the control surface are also available as keyboard shortcuts on the keyboard. The space bar is an auto button, the enter key is the take button, and so forth. Now that's really nice, but if you're using a control surface, you may not want to have those active. You could inadvertently hit a button, a space bar or something like that on the keyboard during the fast-paced live switch, and it could give you an undesirable result. So there is a way to disable the keyboard shortcuts, yet keep the keyboard active. You may need the keyboard to be able to type things in, to change title templates, anything like that, but you don't want to have those keyboard shortcuts active. To do that... Eso que está diciendo es que, bueno, se puede hacer algunos shortcuts, algunos comandos, usando el teclado, no el tablero de control, usando el teclado. No es muy recomendable porque uno se puede equivocar y arruina pues la producción. Pero se puede hacer, y para eso, si es que se quisiera usar, hay una opción para habilitar esto, y que es lo que va a mostrar ahorita. We're going to go to the little gear that's in the upper right-hand corner of the right-hand tab module area, right here. We're going to click on that gear, and all the way down at the bottom, we have Enable Keyboard Shortcuts, and right now there's a check mark by it. I'm going to click on that, and now if we look at it again, you'll see that the check mark is gone. So now all the keyboard shortcuts are disabled. You can still use the keyboard to type, but you're not going to make a mistake and do something disruptive to the switch accidentally. Bien, chicos, esa fue una revisión más o menos general de el proyecto en sí. Luego de que hemos visto previamente pues todo lo que es la configuración previa, ¿no? No sé si sobre lo que hemos visto ahorita tienen alguna pregunta o algún comentario. Si no hay nada, entonces seguimos. Ahora les voy a explicar el chroma key.
¿Qué es el chroma key? El chroma key, también llamado llave de color, es un efecto que consiste en extraer un color de una imagen determinada y reemplazar este espacio que ocupaba por otra imagen. Para hacer este efecto, se debe grabar con fondo azul o verde. Se suelen usar los colores verde o azul porque son los más alejados al tono de nuestra piel. La decisión de utilizar el fondo azul o verde dependerá del color del vestuario de los personajes y de los objetos que aparezcan en escena. ¿Qué sucede? Que el efecto de croma reemplaza, como dice ahí, el color de una imagen determinada por ejemplo, una imagen, un set virtual. Entonces, si una persona croma en verde y ha ido con una camisa, lo cual es bien raro, ¿no? Pero ha ido con una camisa verde igualita al fondo, se va a cromar, entonces no se le va a ver la camisa, sino se va a ver el fondo del set sobre su pecho, ¿no? Es por eso que nunca se debe utilizar ninguna ropa, ningún objeto que sea igual al fondo que se utiliza para cromar. Procedimiento para cromar. ¿Cuál es el proceso? Lo he puesto acá por pasos. Para hacer un buen cromado, se deben hacer los siguientes pasos. Se debe iluminar el personaje y el fondo por separado. Esto es importante. Estos dos reflectores que ven acá son para iluminar el fondo, solamente el fondo. Y estos tres que ven acá es para iluminar al personaje. O sea, son dos iluminaciones distintas, las del fondo y la de la persona que se va a cromar. Paso 2. El fondo debe estar iluminado lo más parejo posible, sin ninguna sombra. Si es una tela, por ejemplo, que esté lo más alisada posible, como ven en la foto, que no haya ninguna sombra. Toda la iluminación del fondo parejita. Lo que dije antes, si se utiliza una tela, estirarse bien y evitar que se arrugue. Paso 4. El personaje a cromar debe estar alejado un promedio de 2 metros del fondo, para que la luz de este no se refleje en él. Tampoco debe proyectar sombras sobre el fondo. Es muy importante cuando cromen que la persona no esté pegada al fondo. Separarla por lo menos unos 2 metros. Importantísimo. Y paso 5, es muy importante hacer una buena iluminación para que el resultado del croma sea satisfactorio. Esto es algo en lo cual yo siempre recomiendo hacer bien estos procesos de iluminación. ¿Por qué? Porque si no, la máquina no va a poder hacer bien el croma y no va a ser problema de la máquina, va a ser problema de la iluminación. Entonces uno a veces cree, pucha, no está cromando bien. No estoy haciendo bien el efecto. No, lo que pasa es que no está bien iluminado. Entonces, por eso es indispensable iluminar el fondo, iluminar a la persona. O al objeto, lo que se vaya a cromar. Acá hay un video que existe en castellano que es muy didáctico y hace un resumen de lo que les acabo de decir. Vamos a verlo un ratito. En verdad no es tan complicado que un chroma key salga bien. Sigue conmigo estos pasos y te aseguro que tu chroma key va a quedar excelente. Lo primero que necesitas obviamente es un fondo verde. Se suelen pintar algunas paredes con este color verde, pero creo que la mayoría, por un tema de practicidad, contamos con una tela verde. La venden por todos lados y no es complicado conseguirla. La mejor manera de montarla es usando un portafondos, que son estos parantes y una barra horizontal que también son fáciles de conseguir porque muchos fotógrafos la usan para retratos. Entonces lo esencial es el fondo verde. Es muy importante que la tela quede muy tensa, incluso más tensa de lo que lo he podido hacer yo para este ejercicio. Definitivamente esto influye a la hora de trabajar en postproducción, a la hora de hacer el croma ya en After Effects. Una cosita que les quiero explicar. ¿Qué pasa? De repente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si la tela no está lo suficientemente lisa y está un poquito arrugada? Bueno, lo que pasa es que se van a ver como manchitas, como unas manchitas de, de,
como si el fondo no estuviera nítido el color, como unas manchas. Por eso es súper importante que esté bien estirada la tela. Y bueno, y si es una pared, que la pintura se apareja, ¿no? Hay ganchos hechos para este fin, pero si no lo tienes, la cinta masking tape puede hacer un buen trabajo. No quiero dejar de hablar de la locación. Trata de tener bastante espacio para el croma. Proyéctate que la persona esté parada aproximadamente de 2 a 3 metros separada del fondo, para evitar que una vez que se ilumine el fondo, haya un rebote de la luz ya de color verde hacia la persona. Mientras más lejos esté la persona del fondo, va a ser más difícil que le caiga un rebote de una luz verde a su espalda. Debe ser tú quien tiene control sobre la luz, por eso es que si hay alguna entrada de luz natural, debes bloquearla, como yo lo he hecho para este ejemplo, porque como te imaginarás, a lo largo del día la intensidad y la temperatura de color de la luz va variando, por eso es importante que seas tú quien maneje la luz. Justamente con respecto a la iluminación, a la hora de hacer un croma yo no uso menos de 5 luces, 2 luces suaves para el fondo, en este caso 2 softboxes, 2 luces para la persona que estará frente a cámara y una quinta luz para lograr un brillo en el cabello de la persona. Respecto a la relación entre el fondo y la persona que sale frente a cámara, hay dos principios que tenemos que tener en cuenta. El primero es que debemos iluminar el fondo de manera constante, o sea que debe caerle la misma intensidad de luz a la mayor parte de la tela verde. Esto lo puedes comprobar con las hebras de la cámara. Asegúrate de que las hebras estén presentes sobre toda la superficie verde. Como esto lo que está explicando es lo que vimos en la foto, en una de las fotos, ¿no? Que todo el fondo debe estar iluminado lo más parejo posible. No es que una zona esté más oscura, otra más clarita, no, porque eso va a repercutir en el cromado. De manera constante. El segundo principio que debes respetar es que la intensidad de luz que caiga sobre la persona debe ser uno o dos stops por encima del fondo. Es decir, el sujeto debe estar iluminado con mayor fuerza que el fondo. Todo esto para que la eliminación del fondo sea mucho más sencillo en After Effects. Quiero agradecerle a mi hija Valeria porque una semana más ha aceptado ayudarme para este tutorial. Muchas gracias, Vale. Asegurémonos que todos los movimientos que se produzcan frente a cámara se hagan siempre dentro de esta pantalla verde. Si alguna parte del cuerpo de la persona sale del fondo, no se va a poder cromar. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? O sea, la persona que se va a cromar tiene que estar dentro del fondo verde. ¿Qué pasa si sale? Por ejemplo, si yo estiro el brazo, ya no se me va a ver el brazo, ¿no? Entonces, esto es súper importante que esté siempre dentro del fondo verde. Por eso, a la hora de grabar, hay que estar muy atentos de que la persona o ninguna parte de su cuerpo salga del fondo. Una manera de atenuar las arrugas e imperfecciones del fondo es alejarse y grabar con un lente largo y luminoso que te permita desenfocar el fondo. En mi caso, yo usé un Sony 50mm 1.8 y un lente Sigma 18-35mm 1.8 también. Entonces, eso me ha permitido desenfocar el fondo con mayor facilidad. Hasta aquí entonces la grabación. Hagan algo creativo y una vez terminada la grabación nos vamos a la edición. Bueno, en este caso es un ejemplo de alguien pues, que después lo va a hacer el efecto en postproducción. Y bueno, con esto, hoy ya pasaríamos a ver lo de los sets virtuales. Los sets virtuales son fondos que ya vienen creados por el equipo TriCaster. El TriCaster 460, que es el modelo que tenemos en la universidad, ofrece una galería de más de 20 sets virtuales. Sobre estos sets se pueden insertar títulos, logos, fotografías, lo que queramos. Se pueden colocar videos o fotos en los monitores que aparecen dentro de los sets virtuales. En el set virtual hay monitores, televisores. En esos televisores se pueden insertar fotos o videos. Algunas ventajas de los sets virtuales. No se necesita un gran espacio para hacer un set virtual. Solo es necesario que el presentador y sus invitados tengan un fondo verde. Ofrece ahorro de fabricación y mantenimiento de escenografía. No es necesario mover mucho las luces.
y al no tener que armar una escenografía completa, se ahorra tiempo. Lo que sucede es que el set virtual es un set que no existe, es un set creado por la computadora, es un dibujo, sino que como está en 3D y digamos está bien armado, pareciera que es un set real, pero en realidad es un diseño. Entonces, en algunos casos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con una escenografía real, esa escenografía real hay que construirla. Si uno quiere hacer un programa de cocina y quiere recrear una cocina, bueno, va a tener que poner toda una escenografía, pues, bastante sofisticada, bastante compleja. El set virtual ahorra todo eso. Porque lo que el televidente es un set de televisión, pero lo que existe en realidad es un fondo verde. Vamos a avanzar un poquito para que puedan ver bien cómo se nota eso. Pasos para utilizar un set virtual. Primero, se debe abrir la opción de Live Sets que viene dentro del TriCaster. Al abrir esta opción aparecerá una galería con diversos ejemplos de sets virtuales, como lo que está acá. Algunos sets son para que el presentador esté de pie y otros están diseñados para que esté sentado. De repente llegan a ver acá que, por ejemplo, este es un presentador, un set virtual hecho para que el presentador esté de pie. Hay otros donde el presentador está sentado. Y el tablero donde se le ve sentado es virtual. Lo real es que está sentado en una silla, simplemente. Una vez que hayamos escogido un set virtual determinado, cromamos al conductor o conductores que deseamos, aparezcan dentro del set virtual. Por ejemplo, estas dos personas. Queremos que aparezcan dentro del set virtual. ¿Qué hacemos? Para esto tendremos que arrastrar, presionando el clic izquierdo del mouse, la plumilla que dice color y ponerla encima del fondo verde. Esta de acá. Esta que ven acá. ¿Dónde están los conductores? Una vez hecho esto, soltamos el clic. O sea, primero seleccionamos el set virtual, cogemos esta plumilla, la arrastramos sin soltar el clic. ¡Pum! Y aquí donde está el fondo verde, soltamos el clic y van a aparecer los conductores sobre el set virtual. Van a aparecer así. Vamos a ver lo que dice acá. A ver un ratito. Una vez hecho este procedimiento, aparecerán los conductores sobre el fondo virtual que hayamos escogido. Entonces, lo que quiero que vean bien, chicos, es el televidente, lo que va a ver en su casa, es esto. Un set grande, con una mesa grande, con monitores al fondo, se le pueden agregar títulos, como acá abajo NewTek. Estos fondos podemos, en este fondo que dice, no sé si llegan a ver que dice TriCaster, podemos poner el fondo, por ejemplo, de la universidad, o lo que ustedes quieran, o un video. Pero ¿qué es lo real? Lo real es esto, que estas dos personas están en un espacio con fondo verde. No sabemos si estas dos personas está en un set enorme o es un set chiquitito. Pero tiene el espacio suficiente para poder cromarlos y hacer que aparezcan en un set de esta magnitud. Entonces, digamos, esa es la gracia del set virtual. Hacer que él o los conductores aparezcan en un set grande y todo es un diseño. En realidad el set es un diseño. Es una gráfica. Entonces, como les digo, esto trae ahorro de tiempo, ya no hay que armar escenografía, ya no hay que gastar en una escenografía de repente muy compleja. Y cuando termina un programa en un set de televisión y empieza otro, muchas veces hay que desarmar una escenografía y armar una nueva. En el set virtual no, simplemente se cambia de plantilla. El fondo va a ser siempre el mismo. El verde. Acá he puesto un ejemplo súper, súper sencillo de un videito grabado con set virtual,
muy simple para que vayan viendo poco a poco. Vamos a ir entrando poco a poco, porque es un tema un poquito complejo, pero para que vean poco a poco. Bonjour, legends. Good day, chap. I'm Nicole, and I have just been selected. Lo que quiero que vean sobre todo es cómo esta chica se lee como si estuviera en un espacio de un canal, cómo aparece su título, cómo aparece ella en el medio, cómo se le ve detrás de una mesa. Todo, todo absolutamente es virtual. La chica lo más probable es que esté sentada sobre una silla y con el fondo verde, obviamente. Pero lo que el televidente va a ver en su casa es esto. To travel to London and Paris this summer as a student. Como ven, en el monitor que se ve acá abajo, se puede poner un video. Se podría poner un logo, se podría poner una foto, lo que nosotros queramos. Un ambassador with people to people. Okay, I know my accent isn't all that good, but it could be better if I spend just a little time in both of these countries. Now, you might be thinking it's just a vacation, but it's educational. I get to see the Mona Lisa, the Eiffel Tower, and I get to ride the London Eye. I only read about these places in my history books or see them on TV, but you can help turn these history pages into a living journey by sponsoring me for $20. Como vieron, a living journey. See the Mona Lisa. Como vieron, uno se puede acercar también. Ahora, no es Zoom, por si acaso. ¿Eh? No es que el camarógrafo esté haciendo un Zoom. Lo que pasa es que el ser virtual tiene una opción que es como si fuera una cámara que se está acercando. Que ya lo vamos a ver más adelante, pero como les digo, no es el camarógrafo. Es la opción que ofrece el ser virtual para acercarse. Eiffel Tower, and I get to ride the London Eye. I only read about these places in my history books or see them on TV, but you can help turn these history pages into a living journey by sponsoring me for $20. Think about this. 18 holes of golf is about $55, and a salon shampoo at the hair salon is about $45. Now, a trip around the world, only $20. Now, that's a bargain, and you're helping to build my future. Simply click the Donate Now button on my website, www.aroundtheworldin14days.com, and I'll be on my way to a journey of a lifetime. Merci beaucoup. Au revoir. Bueno, eso ha sido, quería empezar con un ejemplo súper, súper, súper sencillo para que primero tengan una idea muy básica de lo que es el set virtual y de ahí vamos profundizando un poquito más. ¿Cómo funciona un set virtual? Ahora sí vamos a entrar un poquito más a... Ya he explicado primero con foto cómo es que se hace, pero vamos a ver ahora un video. Un video que está en inglés, pero por ahí les voy explicando. Van a ver cómo una persona que está en una habitación sentado y un espacio súper reducido puede aparecer en un set grande, ¿no? Vamos a ver este video que es muy bueno. Hello everyone and welcome to another edition of New Tech Tuesday Tutorials. I am your host Richard Evans and today I want to show you a simple but very powerful tutorial on how to combine your shots with a green screen background and then embed them into a virtual set. So let's dive in and take a look. Alright, so here we are in the TriCaster TC1 interface and normally in my videos you're seeing me on a virtual set, kind of like what's going on over here in my program window. But today I want to show you how to do all of this from scratch. So you'll see that I'm just... O sea, esta persona generalmente utiliza sets virtuales para hacer sus tutoriales. Pero lo que vemos como, en realidad, cómo los hace, probablemente esté en su casa, en su estudio, y eso es lo que él utiliza. Here in my office, I'm not really doing anything fancy. I have some green screen fabric behind me, and then I have two lights on the left and the right of me here just to light myself, and then I do have a light that's above me to light the green screen that's behind me so I can pull a good key off of it. But let's go back into the interface and kind of start to work around to see how we can combine all of these elements to make myself appear in a virtual set. Okay, so the first thing that I want to do is I'm going to set up in my preview window mix effects number 2 so I can have them on top of each other, so to speak.
All right, now, now what I want to do is open up my mix effect number two to show you how to set up one of your mix effects as a virtual set. So by default, these mix effects are already set up where they're going to be a switcher, like a secondary switcher. So, I mean, if you look over to the right, you'll see that I even have my transition bar here so I can move between shots and four upstream keyers. But what I want to do is turn that transition into a virtual set. So what we'll do is in this transition box, we'll click on the transition itself. And then you'll see that I have my 9 different presets for different transitions to use. But I want to turn this into a virtual set. So let's go ahead and I'm going to click the plus button on number 3. You can do it on any of these presets, but I'm going to click on this plus button. And instead of selecting a transition, let me scroll to the top of our media browser here to show you all the different virtual sets that are included on the TriCaster. Now, if you're missing some virtual sets on your particular unit, make sure you go and download the latest update for your software and be sure to click on the NewTek content pack that comes with it so that you can get all of these delightful virtual sets. Okay, so I'm just going to go through here and browse, and I'm going to go pick up a virtual set that you haven't seen me do a demonstration in here before. Okay, so let's select Demo Studio. O sea, como están viendo, primero entra una opción que es para buscar los sets virtuales que ofrece el TriCaster. En este caso, él está seleccionando este que es como si fuera un noticiero. And I'm going to select the center angle here. All right. And now, right now, this is just set up because of the original positioning and choices of my shots of what I have currently in that virtual set. So you'll see on this particular virtual set, I have 2 different options for putting elements into the virtual set here. So I can control what's in that screen on the left and what's going on behind that desk. So let's go ahead and position or put whatever we want into these screens here. So let's say that I'm going to do like a talk show. I'm going to select input number 7 on my B row, which will be the screen. That's over here, so I can talk to this girl when she's playing her video games. And then let's go ahead and I'm going to put myself, my shot, into that area where the dancer is right now on this A layer. So I'll select input number 1. So now you can see I'm on this virtual set and I can, you know, turn over and talk to my guest on my show, but I still have this green screen that's... Claro, él lo que ha hecho es insertarse, pero todavía no se ha cromado. Entonces recién cuando él se crome, ese fondo verde va a ser reemplazado por el set virtual. Behind me and part of my desk element. So let's go back into the interface and get rid of all of that. So to do that, let's open up the settings for my particular input, input number 1, by clicking on the gear icon in the bottom right of that input. And then... Y aquí ojo con eso, que va a ser ese procedimiento que les comenté, que cómo es para arrastrar y poner acá en el fondo verde la plumilla. Y ahí va a poder cromar su imagen. And you'll see that I have different options in here for me to make some adjustments. So the first thing that I want to do under the image tab is open up crop source, because I have, you know, this desk lamp over here and one of my cameras. Let's just cut those off so that I don't even have to worry about those. So I'll go ahead and put a checkbox. Bueno, él recorta la imagen. ¿Por qué? Porque como ven, en su fondo verde habían elementos que entraban dentro del fondo. Entonces, lo importante es que todo el fondo sea verde. Si no, esos elementos van a entrar dentro del crop. That's a crop source. And I have these options here for manipulating where I want that crop to be. So I can scoot it in a little bit. And then you just start to cut pieces off. I don't want to be able to cut, you know, my elbows off or my hands off or anything like that. So that's looking pretty good. And you can also adjust for the top and also the bottom of your shot as well if you need to. But this is looking pretty good. So let's move on to the next element, which is going to be turning on the green screen keyer. And that is referred to as live mat within the NewTek TriCaster. So from here, to select the color that you want to key out of your background, the easiest way to do that is to grab your mouse and hover over next to where it says color here. Right now it's selected as green, but you'll see that I have a little selector tool that shows up when I get into this color box. And all you have to do is, using your mouse, left click and hold, and then basically scroll around the screen until you find the color that you want to key out. So you'll notice if I go next to input 1 here, I can select this blue. So if I was on a blue screen, same thing. It doesn't really matter. But I'm going to go and drop this next to my face here. Como ven, está arrastrando
arrastrando la plumilla hacia el fondo verde. Cuando suelte el clic, ahí va recién cromarse. And let go. Boom. And now this is keyed out. Now my input one source is going to be blacked out, whatever is, you know, where the... Ya está con fondo negro, pero ya está listo para entrar en el set virtual que él ha escogido. Green is going to be, but when we go into our virtual environment, you'll see that that's been completely removed and it's just me here in this virtual set. Y este es el resultado, ¿no? Now, I'm going to go back into my mix effect number two, and let's go ahead and zoom into this shot using this positioner tool. So now I'm on a completely new virtual set and have full control over what elements I want to bring on or off screen during my broadcast. Ahora, fíjense, a él lo hemos visto en su oficina, un espacio bastante reducido, y miren lo que se puede ver utilizando el set virtual, ¿no? Como si estuviera un set de televisión. Cualquiera ve esto y piensa que está en un canal de televisión, y probablemente esté en su oficina en un espacio bastante reducido. Cast. So as you can see, using our mix effects is a great way to combine your green screen footage with virtual sets and put you into any environment that you can think of. Now, if you like this demonstration but want a little bit more, make sure you go to newtek.com/demo to sign up for personalized demonstrations by yours truly. Also, be sure to follow us and tag us in your posts on Instagram, and be sure to subscribe to our YouTube page for more videos like this at youtube.com/newtekinc. Until then, thank you for watching, and be sure to tune in next time for another edition of New Tech Tuesday Tutorials. Bien, chicos, este ha sido un video explicativo sobre el croma, sobre cómo cromar. Algo muy simple, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahora, ya para terminar, ya son 12:30, voy a ponerles otro video, un último video, que es un video muy bueno, presten de mucha atención porque es un resumen, es un video que resume las dos cosas, lo que es el cromado y lo que es los sets virtuales, las dos cosas que hemos visto hoy. Habla un poquito de la iluminación, es un video muy bueno, está en inglés pero lo van a entender porque es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y si no, yo cualquier cosa me dicen, si no, yo de todas maneras les voy explicando cualquier cosa. Entonces vamos a finalizar viendo este video que resume, como le digo, las dos cosas, croma y sets virtuales. Hi, and welcome to CMAX training video for using the green screen and the virtual sets. In this video, we'll discuss how to key the green screen, set a new background by using a picture, video footage, or one of many of the TriCaster's pre-made virtual sets. But before you get started, there are some key things to be aware of. Keying the green screen successfully requires adequate lighting. CMAX staff has already taken the necessary steps to ensure this. However, it is important to make sure that all the lights assigned to the virtual set are turned on. Next, you'll want to place your talent in front of the green screen. The trick to a good key is finding out how far away you can have your talent stand from the green screen and still have good lighting with a full green background. To demonstrate this, we will use CMAX Studio Mannequin, the only person who doesn't mind standing still until you've gotten your cameras and lighting just right. The further you are, the better. The closer you are, the more the green from the backdrop will spill onto your talent, which will not only cause problems when you attempt to key out the green, but will appear on your video as poor lighting. So always make sure that you place your talent a few feet away from the screen itself. Bueno, como están viendo ahí lo que está explicando, pues es que el modelo no hay que ponerlo cerca del fondo, sino alejado por lo menos 1 o 2 metros. Now we're ready to set up our shots. The next thing you'll do is set up the cameras you'd like to use with the green screen. You can use 1, 2, or all 3, whichever makes the best sense for your show. Once you've chosen your cameras, set your shots to your preference and then lock the cameras down. Once you have committed to using the green screen, the option to move the camera while recording is no longer available. Next, we'll move. Claro que no se puede mover la cámara mientras ustedes están grabando, porque, como les digo, no, si no se va a dar una impresión como que están moviendo todo el set, ¿no? O sea, como dice ahí, se ajusta la cámara y listo, ya no se mueve. Cualquier movimiento que tengan que hacer,
es desde el mismo programa de TriCaster de lo que son sets virtuales, que hay una opción. Move into the control room to finish the rest of the setup process. When we're talking about virtual sets, it's important to understand that we're really talking about mix effects. That is, mixing one input, say a camera, with another, like a picture. The inputs are located in two places. On the physical control surface, it looks like this. Mix effects son los virtual sets, que es lo mismo. En el tablero que nosotros tenemos se dice B chica, que es virtual. Virtual 1, 2, 3, 4. Se puede hacer hasta 4 sets virtuales. The digital representation will also be visible on the screen. Both will do the same things. It's just up to the user to decide which they'd like to use. Using the digital interface, you will select one of the corresponding ME tabs. They will be labeled and numbered 1 through 8 via ME1, ME2, ME3, and so on. Just like we have 8 buttons for cameras, we will have 8 for our mix effects. But just as we only have 3 cameras actually plugged in, we will only use 3 mix effects, or ME tabs, at most. Since a virtual set is really... O sea, se puede hacer un set virtual o un ángulo desde cada cámara, ¿no? En ese caso están usando 3 cámaras. Entonces van a usar, de repente, de un mismo set virtual, pero desde 3 ángulos distintos. Really a composite, two images merged together to be seen as one, each camera, depending on how many you use, will need to be composited and assigned to its own ME tab. Once selected on an ME tab, you must delegate what goes in the A input and what goes into the B input. Remember, we're working with a composited image. We will need to tell the TriCaster which is our first image and what is our second. And most importantly, which one goes in front, i.e. A over B. This is the default setting for our ME's options. To use a virtual set, this would need to be changed, but we'll cover that a little later. I know that my talent is on camera 1, and I want him or her in front of a new background. So I'll choose 1 here on the A bus. If I want to use a picture, I'll choose the location I saved it in, either graphics 1 or graphics 2 in the B bus. And if I want a motion background, like a video, then I'll choose whichever location I saved that in, i.e. DDR1 or DDR2. Now let's key out the green in the camera. On the TriCaster interface, you'll see that each of the cameras... Eso es como está mostrando lo que es cromado. Y si queremos poner de fondo una gráfica, una foto, por ejemplo, habrá que poner en la capa 2 el canal de gráfica. Si queremos poner un video... el DR1 o el DR2, dependiendo de donde esté nuestro video, ¿no? O sea, el cromar no siempre es poner sets virtuales. Una persona se le puede sentar y poner de fondo una foto gigante, ¿no? O un video. Y eso es más o menos lo que explica, ¿no? O sea, no está ahorita en los sets virtuales. Cameras has a window. Looking at camera 1, in the lower right corner, there is a small gear icon. Selecting that, a new window of options will appear. Here, we'll click on Live Mat. This is the control panel for keying out the green screen. Click and hold the dropper tool. Igualito que vimos en el video anterior, se busca esa opción de Live Mat y con la plumilla se arrastra hacia el fondo verde. Se suelta y ahí ya se ha hecho el recorte a la persona. Y ya se le puede insertar donde queramos. Drag it over to the green in the camera, and let go of the mouse. The background goes from green to black, telling us that our background is now transparent. We're almost ready to composite in our background, but not quite yet. If you notice, we have a little bit of green washing over onto the hair and the face. In this same control panel, you have some other controls that will help with this. Se pueden estos botoncitos de acá, con estos números que se ven, es para hacer algunos pequeños ajustes. Como dice, de repente en el contorno se ve un poquito verde, es para afinar un poquito y que el croma no se vea tan falso, ¿no? You can adjust your smooth and tolerance levels until you find a blend that eliminates as much of the green as possible. Once you've finished with the adjustments, you'll be ready to set up
your virtual set. It's good practice to start with ME1 if you're only using one camera with the green screen. If you're using all three cameras, it's less confusing if you assign each camera to its corresponding number, i.e. camera 1 is assigned to ME1, camera 2 to ME2, and so on. Let's start with ME1. I'll make sure this tab is highlighted. I'll select the corresponding number in the A bus, and then select the appropriate location for my background on the B bus. Done. Now I'll be able to use my newly composited image for my show. All I have to do is press ME1 on the switcher, and the virtual set is now visible. ME is MisFX, como les digo, que en nuestro TriCaster es virtual, V1, virtual 1. If I were using all the cameras on the green screen, I would simply repeat these steps for each. And once I'm ready to begin my show, I'd only use the ME buttons on the switcher to either cut to or change cameras on my virtual set. Now let's discuss the pre-made templates that are offered within the TriCaster itself. Setting up and using a template is just as simple and easy. After the cameras have been appropriately keyed and you're ready to choose your background, simply click on the plus sign icon here next to default. A new window pops up and gives you... Con esa opción lo que va a hacer es buscar el set virtual que ella quiera, ¿no? You have a range of options to choose from. By scrolling down, you can see a variety of virtual sets to work with. Depending on your needs, some will be a simple background, like this one. Others will give you a little flexibility in customizing the set with any graphics or videos you would like to display. These will allow you to have two inputs, your talent in one, and then your picture or video in the other. The set will display what input will appear where. For example, in this virtual set, you can see where your talent will be, which is represented by the grayed out area labeled A, and then where your picture or video will be displayed, labeled B. Simply come down here and choose where those images will be coming from. So I'll choose one for A and graphics for B. The last thing we'll briefly cover is using multiple cameras for some of these virtual sets. Many times you'll see that one particular design has three different options. These are different angles that are based on a typical three-camera talk show type setup. Like for this set, we have a left, a right, and a center angle to be used with all three of our studio cameras. You don't have to use these, but you can see that they do help add a little more realism to your virtual set. Ahí lo que está diciendo es que un mismo set virtual viene con la visión de central, pero también viene con una visión como si estuviese, se viese de izquierda o del lado derecho. ¿Eso para qué es? Para que en alguna de esas se pueda hacer un cambio de cámara, y en realidad no es un cambio de cámara, sino es de un set virtual a otro. Y como ella dice, para que se vea más realista, ¿no? O sea, no es solamente una sola toma con una persona hablando sin moverse todo el tiempo, sino se puede coger de ángulos distintos. That about wraps up our training video for using the green screen and using the virtual sets. Remember, staff is always available to answer any questions or concerns you may have in using our equipment, and we'll be happy to assist you when you're ready to begin recording your show. Thank you for watching. Bueno, chicos, eso ha sido el resumen de lo que son lo que es Chroma, lo que es sets virtuales. Voy a dejar de compartir. Y bueno, no sé si sobre lo que hemos visto tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro o alguna curiosidad que tengan. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha intentado cromar, por si acaso? ¿Han llevado en algún curso lo que es croma o todavía? No, yo todavía no, profe. ¿Todavía? Ya. Ya, bueno, en todo caso, esto es más o menos para que sepan lo que es cromar, lo que son los sets virtuales, que son las opciones que ofrece el equipo TriCaster. Ahora, se puede cromar no solamente para el TriCaster. De repente...
alguno de ustedes graba con un fondo verde, es muy sencillo en su casa, bien iluminado, si es en exterior es mejor. Y en Adobe Premiere hay una opción para hacer el croma, ¿no? Y para recortar todo ese fondo verde y poner lo que uno quiera. Pero en todo caso, la explicación de hoy ha sido sobre cómo cromar en el Switcher TriCaster y cómo se utilizan los sets virtuales. En la próxima clase vamos a entrar un poquito más en detalle, porque ahorita lo que hemos visto es de manera muy superficial. Hay más opciones. Y quisiera que las conozcan, que vean un poco más de esto. Y bueno, chicos, si no hubiese ninguna consulta, ninguna duda, eso sería todo por hoy. Agradezco mucho su participación. Como siempre, la próxima semana les estaré enviando unos minutos antes, primero un recordatorio y después unos minutos antes los códigos del enlace para que puedan entrar. Y eso sería todo. Que tengan un bonito fin de semana y ya nos estamos viendo el próximo sábado a las 11 de la mañana.